Unit 20, tape 2. Unit 20, practice 10. Find out if I want you to bring it. Usted quiere que lo traiga? Find out if I want you to say it. Usted quiere que lo diga? find out if i want you to prepare it usted quiere que lo prepare find out if i want you to prepare it today or tomorrow usted quiere que lo prepare hoy o mañana find out if i want you to bring it ¿Usted quiere que lo traiga? Find out if I want you to bring it now or later. ¿Usted quiere que lo traiga ahora o después? Find out if I want you to write that. ¿Usted quiere que escriba eso? Find out if I want you to write that for me. ¿Usted quiere que le escriba eso? Find out if I want you to sell the car. ¿Usted quiere que venda el carro? Find out if I want you to sell the car for me. ¿Usted quiere que le venda el carro? Find out if I want you to receive that. Usted quiere que reciba eso? Find out if I want you to receive that for me. Usted quiere que le reciba eso? Find out if I want you to decide that. Usted quiere que decida eso? Find out if I want you to decide that for me. ¿Usted quiere que le decida eso? Find out if I want you to recommend that. ¿Usted quiere que recomiende eso? Find out if I want you to recommend that for me. ¿Usted quiere que le recomiende eso? Find out if I want you to sell my house. Usted quiere que venda su casa? Find out if I want you to sell my house for me. Usted quiere que le venda su casa? Find out if I want you to prepare the lesson today. Usted quiere que prepare la lección hoy? Find out if I want you to prepare the lesson for me today or tomorrow. Usted quiere que le prepare la lección hoy o mañana. Unit 20 Variations Part 2 Aprehension. Número 1. ¿Usted le preguntó eso a José? Número 2. Sí, le pregunté eso ayer. Número 3. Ah, sí. ¿Qué le dijo? Número 4. Me dijo que no trabaja en el Departamento de Estado, sino en el Departamento de Agricultura. Number 5. Oiga Sánchez, ¿le gusta la clase? Number 6. Sí, bastante. Number 7. ¿Le gusta el profesor? Number 8. Sí, mucho. Number 9. ¿De dónde es él? Number 10. De Chile, creo. Number 11. Señora, ¿es usted americana? Number 12. No, yo no, pero mi esposo sí. Number 13. Oiga, Nora, ¿usted quiere ir conmigo? Number 14. No, yo no, pero Sánchez sí. Number 15. ¿Usted es profesor? Número 16. No, yo no, pero Gómez sí. Número 17. ¿Qué clase de trabajo hace usted? Número 18. ¿Quién, yo? Soy profesor. Número 19. ¿Y qué clase de trabajo hace José? Número 20. José, no hace nada. Número 21. ¿Qué clase de libro es ese libro? Número 22. Es un libro de español. Número 23. Oiga, Nora, ¿usted está contenta o triste? Número 24. Estoy contenta porque terminé mis lecciones. Number 25. ¿Cuándo terminó? Number 26. Terminé a las ocho. Number 27. A las ocho esta mañana? Number 28. No, a las ocho anoche. Number 29. ¿Cuándo piensa estudiar la lección de mañana? Número 30. Pues mañana por la mañana. Número 31. Mañana por la mañana? Imposible. Número 32. No, no es imposible. Yo siempre estudio por la mañana temprano. Número 33 oiga sánchez qué quiere decir mañana por la mañana? 34. cuál palabra no entiende? número 35. la palabra por. número 36. bueno, en esta frase la palabra por quiere decir durante. se puede decir por la mañana o durante la mañana? Número 37 Mi profesor quiere que yo escriba una carta. Número 38 Mi profesor quiere que yo le escriba una carta. Número 39 José quiere que yo escriba el ejercicio 10. Número 40 José quiere que yo le escriba el ejercicio 10. Número 41. Sánchez quiere que yo pregunte eso mañana. Número 42. Sánchez quiere que yo le pregunte eso a José. Número 43. El profesor quiere que yo traiga el libro. Número 44. El profesor quiere que yo le traiga el libro. Número 45. El profesor quiere que yo pregunte eso. Número 46. El profesor quiere que yo le pregunte eso. Número 47. ¿Usted tuvo que llevar a su hijo al hospital? Número 48. Sí, tuve que llevarlo. Lo llevé anoche. Número 49. ¿A qué hora lo llevó? Número 50. Lo llevé a las 10. Número 51. Señor profesor, ¿usted quiere que yo le lleve estos libros a su oficina? Número 52. Sí, cómo no. Muchas gracias. Lléveme los libros a mi oficina. Número 53 José quiere que yo vaya mañana. Número 54 José quiere que yo vaya por la mañana a las diez. Número 55 mi profesor no quiere que yo salga temprano de la clase. Número 56. Mi profesor quiere que yo venga a la clase temprano. Número 57. No, señor. No quiero que usted venga a las nueve, sino a las ocho. Número 58. No, señor. No salga antes de las diez. Number 59. por favor, no salga hasta después de las diez. Number 60. por favor, no quiero que ustedes vayan hoy sino mañana. Number 61. por favor, vengan a mi oficina mañana por la mañana. Number 62. Por favor, no vengan antes del mediodía. Number 63. El profesor quiere que yo entienda eso bien y no quiere que yo salga temprano. Number 64. El profesor no quiere que yo salga temprano porque quiere que yo entienda todo bien. Number 65. Sánchez no quiere que yo vaya tan temprano porque quiere que yo vaya después de la clase. Unit 20 Variations Part 3 New vocabulary Number 1 Ustedes saben que la palabra más quiere decir more. Ahora, si usted usa la palabra más con un número, more than five, entonces usted tiene que usar la palabra de más de cinco. Muy bien. ¿Cómo se dice more than eight? ¿Más ocho o más de ocho? 2. José tiene ocho libros. Tiene más de siete libros, pero menos de nueve. José no tiene nueve libros. Tiene menos de nueve. José tiene ocho. Pero Nora tiene nueve libros. Tiene más de ocho, pero menos de diez. Number three. Venezuela es un país. Chile es otro país. Washington es una ciudad. Y Chicago es otra ciudad. En mi oficina tengo muchos libros. Tengo libros de español y otros de inglés. Number four. Una silla es una cosa. Una mesa es una cosa también y un libro también es una cosa pero una silla es una cosa grande y un libro es una cosa pequeña This is the end of Spanish unit 20 end of Spanish unit 20 end of Spanish unit.